Buenas, buenas chavales, les habla su colega Cires Blood Armando que de la mancha de Catsup trayéndoles un nuevo video. Como más personas me han estado haciendo preguntas, dejaré para el día de mañana el respondiendo preguntas parte 42 porque me han dejado nuevas preguntas y pues quiero abarcar todas las preguntas, tanto del video de respondiendo preguntas parte 41 como de los nuevos videos donde me han dejado sus preguntas. Así que por eso estoy detallando un poco más y leyendo más despacio los comentarios para incorporar las preguntas al respondiendo preguntas. Ahora sí, quiero hablar acerca de lo que vendría siendo, ¿es posible que Lucifer o Satán entre al cielo? Y la respuesta es sí. Sí es posible que Lucifer o Satanás logre entrar al paraíso y me van a decir por qué razón es posible esto. La primera razón es porque si Dios lo perdona, él puede entrar al cielo. Esta es de la manera más inicialmente conocida. Y es que sí, él puede entrar al cielo si Dios lo perdona. Si Dios en algún momento decide que ya tuvo suficiente o que sus pecados pueden ser redimidos, él puede perdonarlo y de esa manera puede entrar al cielo. Esa sería la primera manera. La segunda manera podría ser si Lucifer se sacrificara por alguien de manera totalmente amorosa y desinteresadamente. Esto lo vimos en South Park cuando Satanás o Lucifer pues se enfrentó contra el hombre oso cerdo y protegió a toda la gente del condado Park. Él lo hizo de manera altruista y lo hizo sin esperar nada a cambio. Él lo hizo porque quería proteger a los humanos. Y lo hizo más allá de la invocación que Al Gore realizó con él. Por este motivo es que a Lucifer o a Satanás le surgieron alas y logró ascender al cielo porque se sacrificó de forma desinteresada y sobre todo de forma totalmente humilde para proteger a los seres humanos, motivo por el cual su alma se redimió y logró entrar al cielo. Esta podría ser una de las formas más utilizadas para Hazbi Hotel, ya que si algún demonio logra sacrificarse con tal de proteger a un ser querido o alguien que le interese, este podría llegar a ascender al cielo. Y finalmente, la tercera forma es que Dios lo deje pasar al cielo. En el libro de Job podemos ver cómo Dios le permitió a Lucifer entrar al paraíso y hacer la apuesta con él, ya que él entró al cielo y habló directamente con Dios para hacer la apuesta sobre Job, si éste dejaría de adorar a Dios, si Dios le quitaba todo lo que le había dado. Entonces, estas serían las tres formas en las que Lucifer sí podría entrar al cielo, y de hecho, no es tan raro pensar que él pueda ascender, pero todo más que nada depende de Dios y si lo perdona o no. De momento, esto ha sido todo. Espero hayan disfrutado el video. Les habló su colega Cires Bloderman, deseándoles un gran día.